Estamos ahora, está trabajando el profe, estamos haciendo doble turno esta semana. Estamos ya metiéndonos de lleno en la pretemporada. Ya, profesor, cuenta con el completo cuerpo técnico. Sí, ya está. Bueno, está el profe Gerson, está Ronnie preparado portero y el martes se integró mi asistente, Gabriel Manelli. Esa semana preparando partido amistoso, FC Alvarado, el fin de semana. Sí, estamos, bueno, ahora estamos con la parte física, pero sí, estamos ya preparando el equipo para el domingo que viene Alvarado a nuestra casa a las 3 de la tarde. ¿Qué sensaciones le ha dejado, profe, la primera semana de trabajo? No, estamos trabajando bien, los muchachos están con muchas ganas para lograr el objetivo que venimos a buscar. Y siempre, siempre con la mentalidad ya de pensando en el debut, ¿no? Sí, por supuesto, uno ya quiere que empiece el torneo, pero bueno, está todo frío, todavía no sabemos, pero siempre mirándolo de frente al torneo. Siempre parrilla zone que va a apuntar, obviamente, al título, ¿no? Sí, por supuesto, a eso venimos, los muchachos también ya están con la cabeza metida en que tenemos que hacer un gran torneo y tratar de ascender. Todavía falta tiempo, profe. ¿Están socializando más fichajes? En estos días va a llegar el centro delantero, el 9, el argentino. Ya están preparándole los tickets para venir y estamos viendo si traemos uno o dos refuerzos más, pero ya, o sea, prácticamente el plantel está completo. ¿Y de los que están, profe, va a dejar de prescindir de algún jugador? No, hay algunos que todavía están en visoría porque tienen algunas cosas que podemos llegar a ver y de lo contrario, no, ya algunos vamos a descartar, pero no muchos. FC Alvarado también juega en la segunda división. ¿Qué tanto sabe de ellos? Bueno, Alvarado yo lo enfrenté el año pasado. Tiene un buen equipo, se está reforzando. Está un colega argentino también de técnico, así que hay que estar atento nada más. Pero bueno, yo creo que tiene un buen plantel también. La directiva siempre haciendo su granito de arena, ¿no? No, por En ese supuesto, barco. por supuesto. Esos son los principales organizadores de esto, de que esto vaya bien. Y la verdad que hay que sacarse el sombrero con los directivos porque están compenetrados en que no le falte nada a uno. ¿A qué hora es el partido el domingo, A profe? Y la la invitación para la Sí, afición. por supuesto, a las 3 de la tarde el domingo los esperamos a todos los parrilleros que vengan, que vamos a empezar a ver el equipo que vamos a tener durante todo el año y alentar a los muchachos que están con ganas.